¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, al repaso por la actualidad de este jueves 2 de julio y con sucesos para abrir este tiempo informativo. Esta mañana ha fallecido un hombre tras ser golpeado por una máquina, accidente del que por el momento se conocen pocos datos y que ha ocurrido en la localidad de Arquillos, en una obra de la calle Goya, donde este hombre ha sufrido un golpe, como decimos, en la cabeza. Así lo han confirmado desde el servicio de emergencias 112. Ha ocurrido sobre las 10 menos cuarto de la mañana. El personal sanitario, a su llegada al lugar de los hechos, no ha podido salvar la vida de la víctima. Del hecho se ha informado a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Sanitarios ante la posibilidad de que se haya tratado de un accidente laboral, algo que de momento no se ha confirmado. Todo en un jueves en el que hemos conocido los datos del paro. Junio se cerró en la provincia de Jaén con 14.419 parados más que el año pasado. Es el dato interanual del paro, que bajó en el mes pasado en industria, construcción y servicios y subió en agricultura y en el colectivo sin empleo anterior. Los empresarios hablan de moderación en la destrucción de empleo desde que comenzara la crisis. Los sindicatos insisten en que los ERTE que se aplican en las empresas maquillan la realidad laboral de nuestra tierra. Se lo contamos enseguida. En el ámbito sanitario, los datos del parte de hoy con respecto al COVID-19, que dejan 4 nuevos positivos por PCR en las últimas horas en la provincia, un total ya de 1.494 personas contagiadas desde el inicio de la pandemia. No se han registrado hospitalizaciones ni fallecimientos. Sí hay 3 personas más que han superado el virus, un total ya de 1.734. Pero hay más noticias, lo hacemos como siempre tras repasar los titulares de hoy. Junio se cerró en Jaén con 14.419 parados más que el año pasado. El paro bajó en el mes pasado en industria, construcción y servicios. Subió en agricultura y en el colectivo sin empleo anterior. Mañana se conmemora el 17º aniversario de la declaración de Úbeda y Baeza como ciudades patrimonio de la humanidad, un año que está planteando dificultades para la realización de actividades a causa de la pandemia, especialmente esta conmemoración que supone un importante atractivo para los visitantes en el mes de julio. La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Baeza, AVISC, ha presentado de la mano del Ayuntamiento la campaña Compra en Baeza, compra a tus vecinos, en apoyo al sector empresarial y al comercio de proximidad en tiempos complicados como estos. Junio se cerró en Jaén con 14.419 parados más que el año pasado, el dato interanual. El paro bajó el mes pasado en industria, construcción y servicios, subió en agricultura y en el colectivo sin empleo anterior. Los empresarios hablan de moderación en la destrucción de empleo desde que comenzara la crisis y los sindicatos insisten en que los ERTE que se aplican en las empresas maquillan la realidad laboral de nuestra tierra. El paro subió en la provincia de Jaén en junio un 0,5% con respecto al mes anterior, 317 nuevos parados que elevan la cifra total de desempleados a los 62.432. Los datos anuales confirman un descenso en el número de parados, concretamente 14.419 personas, lo que representa un aumento del 30%. Según los datos que esta mañana han hecho públicos desde el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en junio descendió el paro en todos los sectores, a excepción de la agricultura, donde aumentó en 221 nuevos parados, y en el colectivo sin empleo anterior, donde la subida fue de 587. Por el contrario, se contabilizaron 227 parados menos en construcción, 203 en industria y 61 en servicios. En junio se firmaron en la provincia 19.532 contratos, de los que tan solo el 2,3% fueron indefinidos, 3.545 más que en mayo, pero 9.248 menos que en el mismo mes del año anterior. Respecto al sexo de las personas paradas, 25.905 son hombres frente a las 36.000 mujeres. Los sindicatos insisten en que los ERTE que se aplican en las empresas maquillan la realidad laboral de nuestra tierra. Desde la Confederación de Empresarios de Jaén hablan de una cierta moderación y la destrucción de empleo desde que estalló la crisis, motivado por la desescalada y el fin del estado de alarma. El retroceso causado por el COVID-19 en el mercado laboral jiennense requiere analizar las cifras en los últimos 12 meses, en los que la provincia de Jaén anota 14.419 parados más que hace un año. La contratación cae en el último año en un 32% en la provincia de Jaén, que sigue siendo, solo por detrás de Huelva, uno de los territorios con mayor tasa de temporalidad, concretamente del 97,6%. En cuanto a la afiliación
cotización media mensual al sistema de la Seguridad Social en junio se sitúa en las 222.726 personas, lo que supone un incremento del 1,5% respecto a mayo, si bien los últimos 12 meses Jaén ha perdido 10.753 cotizantes. El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, ha presentado nuevas ayudas del Plan de Empleo y Empresa 2020 para municipios del programa Reto Demográfico. Es la segunda convocatoria de ayudas que sale en este mes de julio. Presupuesto superior a los 3,8 millones de euros para dar respuesta a tres líneas de incentivos para los 78 municipios con menos de 5.000 habitantes o menos de 10.000, pero que han perdido población en los últimos 10 años y que están centradas en el empleo juvenil. Por un lado, el proyecto Ayudas al Autoempleo, dirigido a fomentar el autoempleo entre jóvenes. Por otro, el proyecto Incorpórate para la creación de cooperativas y sociedades laborales entre jóvenes o su incorporación a aquellas ya existentes. Y por último, el proyecto Empleo Jaén Rural, una línea de ayuda dedicada a empresas privadas para el fomento de la contratación indefinida de jóvenes por parte de este tipo de empresas. Del día siguiente la convocatoria en el boletín oficial de la provincia. Como pueden ver, estamos ante tres líneas de ayuda que pretenden respaldar proyectos empresariales y, por supuesto, colaborar, subvencionar y ayudar a la creación de nuevos puestos de trabajo. Y que están dirigidas, como decía al principio de mi intervención, a los municipios que el propio Gobierno de España estableció en su propia convocatoria, que han perdido población y que son pequeños municipios, en este caso siempre a menores de 30 años, que son un sector de los más castigados por el desempleo en nuestra tierra. Es fundamental el empleo para que la gente siga viviendo en el territorio y especialmente los más jóvenes. En este momento de dificultad que estamos viviendo de manera especial por la pandemia del coronavirus, la Diputación Provincial no hemos parado, lo hemos hecho durante la pandemia y lo seguimos haciendo, no hemos parado de abrir ventanillas administrativas para colaborar en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Mañana está prevista la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén de estas tres líneas de ayuda. También Reyes ha dado cuenta de esta nueva acción promocional de los aceites de calidad que se elaboran en nuestra provincia. Se trata del envío de los 8 aceites Jaén Selección que el organismo provincial va a hacer a restaurantes con estrellas Michelin. Estos viajarán hasta 134 restaurantes reconocidos con una, dos o tres estrellas Michelin en 13 países de Europa, incluido España. Junto a las botellas, cada caja incluye información de estos 8 Jaén Selección, así como el contacto de las empresas y cooperativas productoras. De los establecimientos previstos, 74 cuentan con 3 estrellas Michelin. Son restaurantes ubicados en 11 países. Francia, con 28 establecimientos, encabeza los envíos en esta categoría, en la que también figuran España e Italia, con 11 establecimientos cada uno. Almería con 10, Reino Unido con 5, Suiza con 3, Holanda con 2, Bélgica y Suecia, Dinamarca y Australia con un restaurante cada uno de ellos. Es una acción promocional que impulsamos, como decía antes, por quinta ocasión, y que va a permitir que el mejor aceite de Jaén llegue a las mejores cocinas, a las cocinas más selectas de dentro y fuera de España. Nuestro objetivo durante los últimos meses complicados, no ha sido otro que seguir trabajando en la promoción del aceite de oliva. Como decía, son los mejores de entre los mejores, por su sabor, por sus infinitas posibilidades dentro de la gastronomía y también poner en valor los beneficios que tiene desde el punto de vista de la salud y suficientemente demostrados, ¿no? Mañana se conmemora el 17º aniversario de la declaración de Úbeda y Baeza como ciudades patrimonio de la humanidad, un año que está planteando dificultades para la realización de actividades a causa de la pandemia, especialmente esta conmemoración que viene suponiendo cada año un importante atractivo para los visitantes en el mes de julio. No obstante, las propuestas se han readaptado para festejar este aniversario. La programación se ha detallado hoy en la Oficina de Turismo por parte de la alcaldesa Toni Olivares, quien ha destacado que han sido posibles gracias a la estrecha colaboración e implicación
de las empresas y colectivos del sector turístico. Las actividades arrancan mañana viernes con una exposición sobre la figura de Vandelvira en Úbeda, a cargo de la Asociación Úbeda por la Cultura. La música tomará protagonismo en los monumentos con las fanfarrias renacentistas que van a interpretar los jóvenes músicos de la AMU los días 3 y 4 de julio en la Plaza Vázquez de Molina, Torre del Reloj y Hospital de Santiago. Además, del 3 al 11 de julio, un amplio paquete de visitas guiadas gratuitas para grupos de 20 personas previa inscripción en la Oficina de Turismo por orden de llegada. Los horarios para estas visitas van a ser a las 10:30 de la mañana y a las 8 de la tarde. La Munícipe ha querido destacar algunos de los datos registrados en el último ejercicio que reflejan, decía, el importante crecimiento que ha experimentado el sector turístico y de servicios desde la declaración de la UNESCO allá por 2003. Más de 104.000 turistas en 2019, un 3% más que el año anterior, 2018, y un incremento del 6,4% en las pernoctaciones. También han crecido en número y calidad los establecimientos de restauración. Actualmente contamos con 30 establecimientos, lo que supone 1.040 plazas repartidas en 482 habitaciones. Y tenemos que decir que es una oferta joven, fuerte y que está adaptada a las nuevas demandas, las nuevas necesidades o las inquietudes que manifiesta el turista que viaja a destinos de interior y patrimonio de humanidad como es el nuestro. Anteriormente a la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, Úbeda contaba con 12 establecimientos que comprendía un total de 558 plazas, es decir, hemos doblado el número de plazas en estos 17 años. En cuanto al número de restaurantes, en la actualidad son 23, con 3.218 plazas entre los 23 restaurantes. Y antes de la declaración contábamos con 11 establecimientos solo. Esta mañana se ha celebrado Comisión de Cultura, Turismo y Patrimonio de la Humanidad en Úbeda, en la que se han abordado distintas cuestiones, muchas de ellas de carácter económico para respaldar y apoyar el trabajo asociativo en la ciudad. Se renueva el convenio de colaboración con Amigos de la Música con una subvención de 22.000 euros para la celebración del Soundtrack Festival. También se han solicitado otras ayudas a la Diputación, como 8.000 euros para FESMUVE o a la Junta de Andalucía, a la que se han pedido unos 20.000 euros para la muestra de teatro de otoño, 20.000 para FESMUVE y 12.000 para el Festival Flamenco y Mestizos. Ayudas todas ellas por concurrencia competitiva, tal y como ha dicho hoy la edil de Cultura y Turismo y Patrimonio de la Humanidad, Elena Rodríguez, quien ha hablado además de las campañas orquestadas para atraer al turismo de proximidad este verano. Bajo el lema Úbeda te espera, se va a promocionar el destino a nivel regional durante los meses de julio y agosto, tanto en medios como en redes sociales. Igualmente hay otras líneas de actuación a través, por ejemplo, de la revista de actualidad First List, dirigida a un público de alto poder adquisitivo procedente fundamentalmente de Madrid. Porque sabemos que es el segundo destino de emisor de turistas a la ciudad de Úbeda, la Comunidad de Madrid. Pues como digo, esta es una revista en la que aparecen personajes de actualidad, del mundo de la cultura, del mundo de la política, del mundo del lujo. En este artículo que va a aparecer en esta revista va a aparecer el patrimonio, evidentemente, nuestro patrimonio monumental, aparecerá también la artesanía, la gastronomía, el oro líquido, el paisaje del olivar y todos los eventos culturales que van a tener lugar a partir del mes de julio hasta finales de año. Por cierto que en la comisión también se ha aprobado el convenio anual con la Asociación Cero Culture para la realización del Festival de Cómic Europeo con una subvención de 7.500 euros. Se barajan nuevas fechas para septiembre u octubre, aunque aún están por concretar. A aplazar antes que suspender, ha dicho el edil de Juventud, Diego Cano, señalando que se está trabajando en esta y otras iniciativas pensadas para los más jóvenes, pero que atraen a un importante volumen de personas. Ya dijimos que estábamos trabajando, que iban a venir diferentes artistas nacionales y por primera vez estábamos trabajando tanto los organizadores como el ayuntamiento para que nos visitaran artistas a nivel internacional. Seguimos en ello, todavía no podemos anunciar nombres, evidentemente con precaución y estamos trabajando porque no sabemos cómo estarán las circunstancias de aquí a una semana y preferimos reservarnos los nombres o el cartel. Por ello, insistí en que los jóvenes que estén interesados en este mundo del cómic, que se va a celebrar, que no se ha suspendido, porque muchos nos estaban escribiendo por las redes sociales que iba a pasar este año.
La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Baeza, AVIS, ha presentado de la mano del Ayuntamiento la campaña Compra en Baeza, compra a tus vecinos, en apoyo al sector empresarial y al comercio de proximidad en tiempos complicados como estos. Una iniciativa enmarcada en el plan Renace Baeza 2020, estructurado en varias partes. El objetivo no es otro, han dicho desde AVIS, que sensibilizar a la población de la importancia de apostar por las empresas locales ahora más que nunca. Se va a hacer mediante distintas campañas en medios, además del portal web compraenbaeza.es, en el que los 170 asociados de AVIS van a tener importante presencia. También se va a realizar un book fotográfico a cada establecimiento. La iniciativa arranca mañana viernes con una cartelería especial en la que se ve una Baeza vacía y cerrada a fin de sensibilizar a la población en que colabore en su crecimiento y recuperación. Todo esto se está apoyando y se va a apoyar mucho más con una campaña que se está haciendo también de cartelería, ¿no? Como podéis ver, carteles, lonas que se han colocado en la ciudad. Y bueno, otro tipo de anuncios que se van a colocar en otros soportes también por todo el núcleo urbano. Y en definitiva, bueno, pues el objetivo es de aquí a final de año intentar invertir los recursos que podamos dentro de nuestra modestia en que bueno, pues la ciudadanía se conciencie y que compren en Baeza. Desde el Ayuntamiento han mostrado el respaldo incondicional al comercio cercano, por ejemplo, con una partida del presupuesto municipal de este año dirigida al sector servicios. Estamos colaborando con la Asociación de Comerciantes en esta y en varias campañas que están realizando y que realizará en un futuro. Nosotros desde el Ayuntamiento vamos a financiar el 50% de esta campaña a través de la dotación presupuestaria que os he hablado anteriormente, y lo que animamos a todos los vecinos que compren en la ciudad, que compren y esas compras repercutirán en los ingresos de los comerciantes y, por lo tanto, en la propia ciudad. El alcalde de Andújar, Francisco Huertas, en su primera rueda de prensa presencial tras el estado de alarma, ha solicitado a la Junta de Andalucía su implicación en los proyectos estratégicos importantes para la ciudad desde la lealtad institucional y sin poner ningún tipo de impedimento. Huertas ha asegurado que está a la espera, como ya le ha hecho saber a la consejera de Fomento, Marifran Carazo, de la aprobación definitiva del plan funcional. No hay ninguna razón, absolutamente ninguna, para que ese documento se apruebe definitivamente. Un documento que se quedó listo para su aprobación cuando acabó el mandato del anterior equipo de gobierno de la Junta de Andalucía, en noviembre de 2018, que se quedó solo y exclusivamente a la espera de la firma del consejero y que llevamos esperando pues más de un año para que la consejera firme el documento. Para nosotros, para el Ayuntamiento de Andújar, la aprobación definitiva del plan funcional lo que significa es la implicación real y efectiva de la Junta de Andalucía en ese proyecto. Significaría que a partir de ese momento compartiríamos la responsabilidad. Desde el momento en que se apruebe el plan funcional, la Junta de Andalucía asume de hecho realmente la obligación de tirar hacia adelante del proyecto del Centro Logístico Intermodal de Andújar y empezaría a tener obligaciones reales que nos permitirían y que nos ayudarían también al desarrollo del polígono de Llanos del Sotillo, el polígono anexo al Centro Logístico Intermodal. Entre otras cosas, implicaría que ya la Junta de Andalucía sería un interlocutor válido y que podría empezar a hablar con los propietarios. Es cierto que no se podrían adquirir o expropiar terrenos hasta que no modifiquemos el Plan General de Ordenación Urbana, pero eso no implica que se pueda aprobar el plan funcional y que tengamos sentada en una mesa a partir de ahora a la Junta de Andalucía, que es la administración que tiene que tirar para adelante del Centro Logístico Intermodal, porque de alguna forma la aprobación del plan funcional convierte el Centro Logístico Intermodal de Andújar en un proyecto de interés autonómico de la Junta de Andalucía. Huertas ha incidido en la necesidad de firmar dicho plan funcional para el desarrollo del futuro Centro Logístico Intermodal de Andújar, que permitirá el impulso económico e industrial del municipio, que debe de incluir en su planificación la Administración Autonómica para los próximos años. También ha indicado que en el último mandato, desde el Ayuntamiento, se ha trabajado al máximo para que el área logística sea una realidad, pero es imprescindible el compromiso de la Junta. Hasta que no se produzca esa firma, pues el Ayuntamiento de Andújar está solo y va a seguir trabajando solo, pero solos no vamos a poder impulsar y construir el Centro Logístico Intermodal. Era un compromiso político de la Junta que tiene que cumplir, y por eso lo que hoy pedimos es
implicación real, lealtad institucional, que trabajemos de la mano para hacer realidad cuanto antes ese centro logístico intermodal. Porque durante el anterior mandato se ha trabajado y se ha trabajado mucho. Hemos escuchado en algún medio de comunicación declaraciones de responsables políticos de la Junta de Andalucía que decían que no había absolutamente nada en relación al centro logístico intermodal. Más noticias que contarles enseguida, a vuelta de pausa, hasta ahora. Volvemos tras la pausa con más noticias y pese a que los deportes de equipo o de práctica colectiva aún no están permitidos en Úbeda por cuestiones de seguridad y del cumplimiento de la normativa, sí hay otras disciplinas que se prestan ya a su desarrollo manteniendo la distancia de seguridad. Es el caso del pádel, que en Úbeda cuenta con una gran afición, de ahí que este verano se vaya a desarrollar un torneo nocturno. Se ha programado del 24 al 26 de julio en las instalaciones deportivas del Viejo y con una novedad que va a suponer sin duda un importante atractivo para los amantes del pádel y del deporte en general, como es su desarrollo en horario nocturno hasta altas horas de la madrugada. Las inscripciones, tal y como se han informado desde la organización y que van a poder hacerse hasta en dos categorías, se harán a través de las redes sociales. Va a ser una actividad nueva, distinta, nocturna, que es quizá el elemento que cambie con respecto a otros campeonatos que se celebran de este deporte y que me consta lleva muchísimo trabajo, como todo lo que se hace por parte de los distintos colectivos o de las distintas personas que se mueven en la ciudad porque el deporte se siga desempeñando y se siga desarrollando. Ya saben ustedes que en Úbeda tanto el deporte como otras muchas actividades se sustenta en dos pilares muy, muy fuertes. El primero de esos pilares son la gente que trabaja por el deporte, los colectivos, los deportistas que están siempre al pie del cañón ideando propuestas que sean lo suficientemente atractivas para que enganchen a la ciudadanía. Y en segundo lugar, el trabajo que nosotros como ayuntamiento, como Concejalía de Deporte hacemos con ellos conjuntamente para que todo este tipo de actividades vea luz y tenga cabida en nuestra programación. Principalmente es un torneo nocturno que se va a producir en el fin de semana del 24 al 26 de julio y comenzará sobre las 6:30 de la tarde hasta y terminará sobre las 2, entre las 2 y las 3 de la mañana. Para el hecho de la inscripción lo que hay que hacer es meternos en el Facebook, en Instagram, cualquiera de las dos redes sociales y con un enlace que se va a poner lo que haremos será que la gente pueda pinchar para poder poner sus datos, tanto nombre, apellido como la categoría que va a disputar. Quiero también decir que está abierto a que se apunten a más de una categoría, en concreto dos máximos, ¿vale? Para que la gente que esté muy aficionada al pádel pueda jugar más categorías. La pandemia del coronavirus ha reducido el número de donantes en la provincia de Jaén. Durante este tiempo se han atendido unas 1.500 donaciones menos de sangre y plasma. Aunque en el mes de mayo recuperaron parte de las donaciones, sigue haciendo falta mucha sangre porque recuerdan desde el Centro de Transfusión Sanguínea todos los días hay intervenciones en los hospitales. El Centro de Transfusión se va a desplazar mañana a Villargordo y Campillo del Río y la semana que viene estarán en Arjonilla, Escañuela, Alcalá la Real, Beas de Segura, Mengíbar, Cabra del Santo Cristo, Bailén o Carboneros. Van a recorrer toda la provincia, además de mantener los puntos fijos de extracción en los hospitales San Juan de la Cruz de Úbeda, San Agustín de Linares y el Princesa de España de la capital. La COVID-19 no ha permitido a los feriantes trabajar en una sola feria, y cuando el gobierno de España decretó el estado de alarma ya habían realizado las inversiones para afrontar una temporada que ven totalmente perdida. Los feriantes lamentan que los ayuntamientos no les hayan dado la oportunidad de adaptarse a las medidas de seguridad e higiene necesarias, como sí se ha hecho con el resto de sectores. No nos han dado la oportunidad, como le han dado a todos los sectores, de poder reactivar su actividad y poder demostrarle que nosotros también podíamos habernos adaptado a la nueva normalidad con nuestro sector de la feria, que para eso ya teníamos preparado nuestro protocolo tanto de seguridad como higiénico-sanitario para poder haber llevado la feria a cabo. Tan solo en la provincia de Jaén viven directamente de la feria más de 2.000 familias que ahora afrontan los próximos meses con mucha incertidumbre porque no van a tener ningún tipo de ingreso y eso, dicen, no lo puede aguantar ningún hogar.
El Ayuntamiento de Andújar ha tomado la decisión de suspender la Feria de Septiembre en honor a San Eufrasio de este año, atendiendo a las recomendaciones de la Junta de Andalucía y tras una ronda de consultas con los principales caseteros, grupos políticos de la Corporación Municipal y la Hermandad de San Eufrasio. Desde el Ayuntamiento aseguran que todos los colectivos han coincidido en que hay varios factores que impiden que la feria se pueda desarrollar con todas las garantías de prevención y seguridad. En primer lugar, la imposibilidad de un control riguroso y constante de los accesos al recinto ferial. A esta circunstancia se suma la dificultad para evitar las aglomeraciones continuadas y prolongadas a lo largo de varios días en casetas o en el propio recinto. Y por último, la dificultad para los empresarios que gestionan las casetas de asegurar la viabilidad económica teniendo que asumir las medidas excepcionales de prevención ante el COVID-19 establecidas por la Junta de Andalucía. Así lo ha comentado el alcalde de Andújar, Francisco Huertas, en una rueda de prensa. A sabiendas de lo importante que es la celebración de ese tipo de eventos en el mes de septiembre y el revulsivo que supone en una economía que además depende tanto del sector servicios, pues hemos intentado agotar todas las posibilidades de que se pudiera celebrar con garantía, ¿no? Y evidentemente ya llegábamos a unas fechas en las que era imprescindible pues contratar determinadas cuestiones, ¿no? La luz del recinto ferial ya había que contratarla y por eso, agotando todas las posibilidades, ha llegado un momento en el que hemos tenido que hablar fundamentalmente con los que montan casetas en el recinto ferial, que son los que al fin y al cabo le dan sustento a la feria, y todos coinciden en los mismos argumentos que trasladábamos ayer en el comunicado, ¿no? Es muy difícil en un recinto tan grande durante tanto tiempo hacer un control de acceso riguroso. Muy difícil evitar las aglomeraciones en un recinto tan grande durante tantos días, cuando precisamente lo que se pretende con la feria es que la gente venga, ¿no? Y por otra parte también nos trasladaban los propios empresarios que sustentan las casetas, pues que en esas condiciones y además teniendo que garantizar condiciones de aforo, de acceso y de limpieza y desinfección permanente, pues evidentemente los números tampoco salen, ¿no? Asimismo, el regidor ha adelantado que desde el Ayuntamiento se está preparando una programación alternativa y adaptada a las circunstancias excepcionales que estamos viviendo. Coincidiendo con el final de la cuarta y última temporada de la serie de Javier Olivares, Cinefan Festival ha anunciado que esta ficción de la televisión pública va a ocupar un papel protagonista durante la octava edición del festival. Francesca Piñón es la primera actriz confirmada del Ministerio del Tiempo que va a participar los días 22 y 23 de agosto en una de las charlas, pero visitarán Úbeda más nombres del reparto de la serie que de media reúnen cada capítulo a más de 1 millón de espectadores frente a la pantalla. Las siguientes confirmaciones llegarán en los próximos días, según anuncian desde la organización. Estas son las últimas novedades de una edición del Cinefan que se ha pospuesto de julio a agosto como consecuencia de la pandemia y que tendrá al Hospital de Santiago y la Plaza Vázquez de Molina como principales escenarios para cumplir con las medidas de seguridad. El Ayuntamiento de La Iruela se convierte en el primero de la comarca de Cazorla en poner en funcionamiento la piscina municipal bajo estrictas medidas de seguridad higiénico-sanitarias contra el COVID-19. La piscina de La Iruela, la popular Raja, enclavada bajo el castillo de la localidad y el pico de la Mocha, se convierte en un oasis en la temporada estival. En medio de un idílico paisaje de zonas verdes y junto a la montaña, hace de esta piscina una experiencia singular que va más allá de darse un refrescante baño este verano. La Iruela, declarada municipio turístico el pasado mes de febrero, ha sido el primero en la comarca de Cazorla en dar un paso adelante y ha abierto al público la piscina municipal y el restaurante bajo estrictas medidas de seguridad, como explica su alcalde, Daniel Sánchez. Como todo el mundo sabe, debido a la crisis sanitaria del COVID-19, hemos tenido que tomar una serie de medidas preventivas de seguridad e higiene. Podemos destacar la limitación del aforo al 75%, una adecuación de la entrada y salida a la piscina para que no se puedan cruzar los visitantes. Hemos instalado una serie de geles dispensadores por todas las instalaciones municipales, también un dispositivo para desinfección de pies. Se toma también la temperatura a la entrada de cada visitante y bueno, con esto lo que queremos hacer es que la visita a las instalaciones de la piscina municipal sean de una gran seguridad. La piscina se sitúa en un paraje ideal junto al principal hotel de 4 estrellas del municipio y otros restaurantes próximos o la vía ferrata del Pico de la Mocha.
Bazar Ceuta e Irene Joyas, el bazar de Úbeda y Comarca con más de 30 años a vuestro servicio. Confianza, garantía, trato. Todo en electrónica digital y relojería, el lugar donde puedes encontrar el mejor producto. Bazar Ceuta e Irene Joyas, excelencia al mejor precio. Buenas tardes, mañana se mantendrá el tiempo estable en la provincia de Jaén, seguirán los cielos poco nubosos o despejados y las temperaturas descenderán ligeramente, tendremos mínimas de 20 grados en Jaén, 19 en Cazorla y Linares, 18 en Úbeda y Villacarrillo, 17 en Andújar, 16 en Alcalá la Real. En cuanto a las máximas serán de 31 grados en Alcalá la Real, 34 en Cazorla y en Jaén, 35 en Úbeda, Villacarrillo y Linares, 37 grados tendremos en Andújar. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos, nos marchamos con las fiestas del Renacimiento, retrocedemos con estas imágenes al año pasado y a la nostalgia que nos deja esta normalidad, la que era nuestra normalidad. No obstante, la celebración este año no va a pasar por alto los 17 años de la declaración de Úbeda y Baeza como Patrimonio de la Humanidad con actividades especiales a partir de mañana, 3 de julio. Por aquí se lo contaremos, será ya a partir de mañana. Gracias por estar ahí, buenas noches. Carlos I de España y V de Alemania, en mi visita a esta noble y muy leal ciudad, juro en nombre de Dios, de Santa María, de la señal de la Santa Cruz y de los evangelios sobre los que poso mi mano derecha, guardar a la dicha ciudad de Úbeda todos sus fueros y privilegios, mercedes y libertades que tiene, concedidos y otorgados por los reyes católicos, de gloriosa memoria a mis antecesores. Y lo confirmo y lo confirmaré a todos los que me oís, estando por testigo la Santa Virgen de los Remedios. He dicho.